Y todavía es muy juguetón. Digo, es un cachorro todavía. Todavía tiene, si te das cuenta, todavía tiene las manchitas de cachorro. Cuando nacen, los animales nacen con pequeñas manchitas que se les van quitando como van creciendo. Si te das cuenta, todavía las tiene en sus extremidades. Así es Xonotli, el primer león blanco nacido en cautiverio en Tlaxcala, quien ya cumplió un año, pues fue el 28 de octubre de 2017 cuando este cachorro nació en el zoológico del altiplano. Con un peso de 90 kilogramos, una longitud de nariz a la cola de 1 metro con 80 centímetros y unas garras de más de 3 centímetros, este felino se convirtió en uno de los consentidos de los integrantes de la familia del zoológico. Estas especies pueden llegar a pesar hasta 300 kilos, 250 kilos más o menos, y medir de la nariz a la cola 3 metros. Entonces todavía le falta un poquito más, que sea que le salga la melena, porque como es macho, Xonotli, ya le empieza a salir un poco. A los leones se le sale su melena. Ya tiene indicios de que ya le está saliendo su melena. Gracias al programa de nutrición que se lleva a cabo en este recinto, Xonotli registra un crecimiento positivo y será en 2 años más cuando inicie su edad reproductiva. Sí, todavía para las revisiones, sí, con mucho cuidado todavía. Bueno, el animal todavía es, como te decía, es un cachorro, pero sus juegos son jugando. Bueno, su trato con él es de juego todavía. Pero puede ya ser. Sí, puede ser agresivo, pero te digo, como esos animales se criaron desde con biberón, son muy tranquilos. Xonotli, junto con sus hermanitos Iztaccíhuatl y Tlayolotl, son el inicio de lo que será el primer santuario de leones blancos en México. Estos bigotones no solo son el orgullo de Tlaxcala, sino también de sus padres Mestli y Tonatiuh. Ellos ya cumplieron 7 meses de edad, el 18 de octubre cumplieron 7 meses. Ahorita su alimento es de 3 kilogramos de pollo y tienen aproximadamente 60 kilos de peso. Cada uno. Su crecimiento va normal, los vamos checando cada semana, les hacemos un chequeo para checar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura y también, bueno, cada 6 meses están desparasitando. Si aún no conoces a Xonotli, puedes aprovechar este domingo 11 de noviembre, pues el zoológico del altiplano festejará su cumpleaños a las 14 horas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.